Quédate ahí. Lo que ya que Pedro no es. Samuel, ven. Que usted es una mujer que se acuesta por dinero. Es el maldito talento que usted tiene ahora mismo. Eso es lo que usted es una mantenía, por eso que usted le ha aguantado toda esa trompada a su marido. Lo que pasa es que como una rastrera, ella es lo mismo que habla. Nada. Es una dama, qué maldita dama el diablo. Las damas se respetan. Una persona que no tiene coño criterio ni dignidad, ¿qué valor puede tener lo que ella diga? Ya tú puedes ver la basura que tiene en la cabeza, que ella misma ni está pensando. No la respeto. Porque si la familia es orgullosa de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú dices, no vale un peso igual que tú. Por Kaku 94.5. Vamos, pues. Señores, quiero invitar a todo nuestro público. Este lunes en el Jet Set estaremos celebrando junto a Héctor Acosta el Torito. Yeah. Héctor Acosta el Torito en el Jet Set. Vamos para allá este lunes. Así que ya ustedes saben, vamos a darnos cita este lunes en el Jet Set. Mi hermano Héctor Acosta el Torito, que promete, oigan bien, hacer no una fiesta, no es un baile, esto es un espectáculo. Tenemos un espectáculo este lunes 14 de agosto en el Jet Set. Llegue con tiempo, el show arranca a las 10:30 para que evite la fila, porque ya hay mucha gente que ha separado sus mesas. Usted puede llamar ahora mismo al 809-535-4145. Llegue temprano, evite la fila, porque el show arranca. Este espectáculo arranca a las 10:30 en punto. Usted va a recibir, como está acostumbrado, la calidad de Héctor Acosta el Torito y todo este magnífico evento que tenemos el próximo lunes en el Jet Set. Ahí vamos a la farándula, lo que tenemos de la farándula. Tenemos muchísima vaina en la farándula. Ustedes saben que recientemente el marichulo de Rosalía, Rauw Alejandro. Es que ellos están dejados ya. Ellos están dejados, pero él le compuso una canción ahora. Ay, sí, hay una sí. vaina, hay una vaina como contradictoria. Pero entonces, él no es el marichulo, él es el ex marichulo. Él era el marichulo de ella. Entonces, todavía... la cuestionante sería saber si eso es que realmente él lo siente o es como ahora la nueva onda del sonido, que ahora todos los artistas, después que se dejan, hacen un marketing con eso y tiran canciones. Entonces, él confirmó que le puso fin a su relación con Rosalía. Y el tema se llama Allá mi Jana by Raúl. O sea, es un tema que hace una proclamación de amor a su expareja, donde entre otras cosas establece: terminaré nuestra casita por si te da con volver. O sea, él como que se la deja caer ahí, como que mira, mi amor, que tú sabes que nosotros terminamos. Esa gente se quiere. Esa gente está en eso. No, y lo dice una vaina. Esa jeva, de verdad, o sea. Ella está entregada en su tiempo. Ella lo quiere, el boricua. Usted sabe, yo estuve en Puerto Rico el otro día y estuve consultando con localieses por allá. Usted sabe que uno tiene localieses y la gente que le dice todo. Estuve en el Coca-Cola Center donde se hicieron los premios y estuve hablando con algunos periodistas de la zona y me dicen, sí, la tipa está enamorada del tipo, vuelta loca. Lo que pasa es que hubo una situación ahí que ellos no pudieron manejar y ella ha sufrido bastante porque ella no quería dejar al tipo. No lo quería dejar, no lo quería soltar. Hay algo claro. Algo de del equipo de ella, que no lo sí, no, hay, no, hay algo claro aquí, Julio. Ajá. Que en un concierto que ella dio, al ella cantar la canción... Sí, ella estaba llorando. Se fue lágrima. Se vio débil. Sí, se fue lágrima. Se vio triste, se vio débil. Ay, como mujer. Porque sí. Al final, los seres humanos somos un saco de sentimientos. O sea, eso no claro. Se puede negar. Oiga lo que dice la canción, oiga, que me dice: por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar y te voy a extrañar. ¡Ay, qué lindo! Sin embargo, señores. Hay muchas mujeres, Raúl. Sí, hay muchas, pero tú sabes qué pasa. Él estaba... No, lo que pasa es que él vino aquí también, escondido. Estaba en Punta Cana con otra jeva. Míralo ahí. Esther Espósito tuvieron una cita secreta en Punta Cana, según una revista española. ¿Quién es Espósito? Esther Espósito. Una de las actrices... Una española. De la famosa serie Élite. Ahí fue que ella más se destacó, sí. Pero ella ha hecho mucho trabajo. Ella ha hecho mucho trabajo. Ha desarrollado este tipo otro está trabajo. Pegando cuernos con ella. No, él está pegando cuernos. Él está dándose otra oportunidad y conociendo nuevas versiones. Ella tenía un novio
muy bonita. Sí, también. Pero lo que pasa es que, lo que, pasa que tigres, a él le gustan las españolas, y olé. Esos tigres no, parece esos que tigres sí. No más. Él tiene, él le gusta las españolas y supuestamente él estaba aquí en Punta Cana dando baqueta. Mira, dije pero, la revista. Justamente hablando de temas, Karol G también lanzó una canción que ajá. Es en ese estilo mexicano, Jay, ¿cómo se llama? En banda. Ajá, como la que tiene Bad Bunny, y ella también tiró su pullita. Estilo Peso Pluma. Exacto, que a su ex, le dijo que nunca iba a encontrar a alguien como ella, como él, y es que era verdad, que prácticamente ella lo que dice en la canción, que era verdad, que ella no encontró a alguien como su ex, sino a alguien mejor, que la trataba mejor. Que ¡ay, tú oyes! Así es, así y a es. Propósito también comenzó su nueva gira con un cuerpo espectacular, Karol G. Yo no sé, si, para mí que ella se truqueó porque está demasiado. Sí, ella se pimpió. Fitness, ella pimpió. Sí. Demasiado ella chula. Pimpió, sí, claro. Pero esa mujer hasta el cerebro se pimpió. Sí, esa mujer está así, con sí, sí. ¡Vamos! Que, aunque quieran decir que fue natural. Le tengo una respuesta. Yo me voy a coger el pleito de Amelia Alcántara para mí. Antes de eso, quiero decir que estas son de las cosas que la gente no ve. El premio de That Republic en a nivel interno. That Republic. Para que Katherine se sienta bien. Eso no se puede poner, mi amor. Eso es gana medalla de plata. Ahí, va, lo puede quitar de una vez. ¿Quién dijo? Ganó República Dominicana medalla de plata en el Dance 2023 con 35 jóvenes bailarines de República Dominicana, dominicanos, compitieron contra más de 3,000 bailarines de 56 naciones del mundo. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva Da Republic! El mejor grupo que sacaron a Katherine, y de ahí fue que se echaron para adelante. Después no que la votaron. Ella decidió irse. Yo gané también. Oíste. Es una noticia. Tengo mi medalla en mi casa. ¿Qué tú ganaste? Lo mismo que ellos. Pero no, una medalla con una cosita que dice que tú ganaste el segundo lugar. Es una maldita noticia. Más nada. Porque ahí no pagan. Pero es un trabajo muy arduo. Así que muchas felicidades para todo el equipo. No de la República, no menos los directores. La nivel no paga. Seguimos. Cállate, vamos. No te lleves eso, tú no te es una noticia. Carolyn Aquino, señores, ya va a estrenar, como estuvimos hablando días anteriores, el nuevo programa junto con Nayoni, Tonight por la Noche. En esta rueda de prensa le hicieron preguntas en cuanto a su relación sentimental, a cómo ella se encuentra en el ámbito amoroso, y ella dijo que estaba muy feliz compartiendo con el amor de su vida, su hijo Luisito, de 7 años. Le hicieron esa pregunta porque ustedes saben que hace meses se anda rumoreando que ella se separó de su pareja. Entonces, ella en otras ocasiones había desmentido este rumor, pero ahora ella simplemente mareó la pregunta y se sonrió. ¿Qué me está? Lo que significa... Espérate, ponme la otra foto anterior. Ya, señor. No hay que ser experto en el área para uno llegar a la conclusión de que es efectivo que Carolyn Aquino se divorció. O si no se divorció, por lo menos se separó de su pareja, porque no la vemos como antes en las redes sociales. Ella ha tirado varias pullitas en Instagram. La vemos diferente. Estamos en agosto. La vemos diferente, la vemos un poquito más suelta. Ustedes saben que cuando las mujeres se dejan, se nota. Y para mí, Carolyn, ya... ¿En qué metamos? Agosto. Okay. Para mí ya Carolyn se dejó de su pareja y esta pregunta que le hicieron lo confirmó. El que se coma eso aquí, va a ser su agosto. Ahora voy yo. Oye, aquí no hay una de las mujeres más bellas, una de las mujeres más bellas y preparadas que tiene los medios de comunicación es Carolyn Aquino. Carolyn es bonita. Una de las mujeres más bellas y preparadas que tiene los medios de comunicación. Aunque te arregles. Mira, vamos. Voy yo ahora. Ponme la portada, dame el favor, de Amelia Alcántara, que yo mandé. Mire, pero la mandó esa. No, esta portada. Este contenido se subió ayer. Amelia Alcántara vuelve a acabar con Boca de Piano. Puse eso. ¿Saben por qué puse eso? Porque en realidad Amelia Alcántara, me voy a quitar la gorra. Amelia Alcántara no acabó en realidad en esta oportunidad con Boca de Piano. Amelia Alcántara habló mal de la familia de Fausto Mata. Que Fausto Mata no mantiene sus hijos. Que Fausto Mata es un padre irresponsable. Que Fausto Mata tiene a sus hijos pasando trabajo. Entonces, este tipo de cosas, todos sabemos que a Fausto no le gusta. ¿Por qué? Sencillo, porque todo el mundo sabe que esa no es la verdad. Entonces, Amelia, yo creo que la familia de los artistas, aquí la figura es Fausto. Exacto. Si tú tienes algún tema con él, tú le puedes darle a él, pero no le dé a su familia, porque la familia es sagrada. ¿Y qué tú puedes esperar? ¿Qué tú puedes esperar de una rastrera?
Espérate. ¿Qué tú puedes esperar de una rastrera que no tiene ningún tema para dirimir o debatir con mi hermano? Porque si usted comenzó tirándole puya, atacándolo, usted tenía que aguantar el fuerte. Ahora, usted debió debatir con él, buscar sus argumentos y debatir con él. Pero como usted no lo tiene, porque no tiene nada de cerebro, no tiene nada, y usted lo que tiene es mierda ahí arriba. Espérate, usted es una simple, espérate, una simple barrial. Y mucha gente van a decir que no, que en el barrio hay muchas. No, pero cuando yo hablo de barrial, hablo de gente sin importancia, que no vale la pena, que no tiene ningún tipo de educación ni de estudio. Eso es lo que usted es. Usted no tiene ningún maldito talento. Usted está ahí nada más porque dice que usted es una mujer que se acuesta por dinero. Usted lo ha dicho. Que usted le ha quitado el marido. Que ese es el maldito talento que usted tiene ahora mismo. Y eso de que ni siquiera mi hermano habló del marido suyo que le da galletas y trompa y usted lo aguanta porque él la mantiene usted. Porque usted sabe que si ese hombre lo tira para la calle, tiene que buscarse otro que cargue con usted y la mantenga. Porque usted, eso es lo que usted una mantenía. Por eso que usted le ha aguantado toda esa trompada a su marido. Y en ningún momento mi hermana le mencionó eso. No se lo mencionó. Cuando mi hermano habló de usted. De usted, habló de su capacidad, habló de lo que usted es y de lo que usted ha dicho. Mi hermano habló de usted. Usted no tiene que estar mencionándole la familia a mi hermano, porque la familia está muy tranquila ahí en la República de Colombia, donde tienen un apartamento propio. Los hijos de Boca de Piano están estudiando en un colegio bilingüe privado, muy caro. Para que sepa. Para que sepa. Y ella lo sabe. Lo que pasa es que como una rastrera, no le interesa decirle la verdad a la gente. Ay. Porque la gente lo que le interesa es escuchar lo negativo. O lo falso, no lo negativo, no lo falso. Y ella sabe que ella maneja ese tipo de mundo, ese tipo de situación, porque para eso es que ella está hecha. No es para nada. No es para hablar nada veraz, nada que sirva. Porque ella es lo mismo que habla. Nada. Coño, yo no voy a seguir hablando. Porque ahorita aparecen gente de que es una dama, qué maldita dama el diablo. La dama se respeta. Espérate, esta mujer. La dama se respeta. Pero ella es una dama. Es una dama. Es una dama el diablo. Es una dama. Para que no caiga. Una ratería. Para que no caigamos. Antes de ese contenido que tú le vas a poner. Yo no he dicho a Amelia Alcántara nada malo de ti. Lo que estoy diciendo es Amelia, yo, Pedro, no he dicho nada porque no quisiera caer en tu boca. Oye, eso es gran vaina, qué maldito miedo. No. Juan Luis Guerra va a acabarte. Una persona que no tiene coño criterio ni dignidad, ¿qué valor puede tener lo que ella diga? Lo que he dicho, Amelia, es que, lo voy a volver a repetir, para que si te mandan el primer corte, te manden el segundo. Ay, qué miedo es, Señores, vamos a organizar. Con que toque la familia de los artistas. Si tú tienes alguna diferencia, es con la figura pública. Los hijos de Fausto, su esposa, su familia, no son artistas, su ex esposa, no son artistas. La figura es Fausto. Entonces, decir cosas de la familia de una persona, de la madre de Santiago Matías, de los hijos de Santiago Matías, no es correcto. Ya tiene familia. No es correcto. Es lo único que he dicho. No he dicho nada malo de ti. Bien, como yo ayer había hablado de eso precisamente, había hecho una exposición y lamentablemente no pudimos coger los cortes donde ella sí se refiere de manera directa a la familia de Fausto. Hoy hemos hecho un pequeño corte de donde ella va directamente y habla sobre la familia de este muchacho que es una marca país. Vamos a escuchar, vamos a verlo. Para que después no me digan, y que yo no puedo señalarte, yo sí puedo. Ay. Yo no soy viciosa. Ay. Yo no soy alcohólica. Ay, cuidado. Yo no he dejado de mantener mis hijos para bebérmelo. Cuidado. Como tú. Ay, yo no. Yo no me pasé toda una vida trabajando y dejando mis hijos desamparados como lo has hecho tú, como lo has hecho tú. Ay, que tus hijos hoy en día están desamparados porque tú no tienes un peso. Porque te lo bebiste todo. El diablo. Tú eres una vergüenza, no solamente para el país, sino para tu familia, que es peor. Yo quizás pueda ser una vergüenza para el país, entre comillas, pero soy un orgullo para mi familia. ¿Tú sabes por qué soy un orgullo para mi familia? Porque esta chamaquita que tuve aquí, esta mujer, viene de Sabana Perdida, sin ir a la universidad, sin tener preparación. Me han pasado miles de situaciones y todas las he enfrentado y continúo adelante.
Oye, oye, qué maldito ejemplo. Oye, cómo está ella enartecida, qué orgullo. Sin preparación, sin estudio. He llegado lejos. Ya tú puedes ver los ñames que esa disparatosa, esa ratrera. Para que tú veas. Ya tú puedes ver la basura que tiene en la cabeza, que ella misma no está pensando. No la respete. Ni siquiera sabe hablar disparateando, cagarateando. Los hijos de Fausto, coño, mana, tú tienes que tener cuidado. Porque te va a buscar un que todo el mundo sabe lo que tú haces. Ya va a enfrentar a un hombre de mi hermano no anda atrás chapeando hombres ni vaina por dinero. Que todo el mundo sabe y tú mismo lo has dicho lo que tú eres. La familia no. ¿Qué me importa a mí? Que tú has progresado. ¿Cuántas mujeres no han progresado dando el trasero? Espérate, Samuel, no, ahí no entre. Vendiendo, ¿cuántos hombres no han progresado vendiendo droga? Porque tú, no me digas a mí que porque tú hayas progresado haciendo quién sabe qué, que yo te apuesto a ti que lo que tú has hecho no es algo de honrar para tú llegar a donde tú has llegado o tú te hayas buscado lo que te hayas buscado. ¿Pero por qué Fausto? Que su familia está orgullosa, por la familia era igual que tú, pero que no vale un peso. Porque Fausto, si la familia es orgullosa de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú dices, no vale un peso igual que tú. ¿Por qué Fausto no toma alguna acción legal? No porque tiene por qué hacerlo. Es que le dijo vicioso. Bueno, y que tiene su familia comentando el video. Mira lo que dice. La palabra se toma de quien la dice. Segundos. Mira lo que ella dice sobre una persona. Y que yo no puedo señalarte, yo sí puedo. Ay. Yo no soy viciosa. Ay. Yo no soy alcohólica. Póngalo ahí. Pero ella no está haciendo una afirmación. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Fausto? Eso lo califica para con todo eso. ¿Qué fue lo que él le dijo al final? Es que yo no sé lo que pasó. Aquí lo único que a mí no me ha gustado es la familia, que la familia pero es sagrada. Pero algo pasó que ella detonó así. Ella, tú a mí me puedes decir de todo. Ahora, tú me tocas a mis dos hijas. Tú me tocas a mi mamá, tú me tocas a mi papá. Un día con una gente que no va a estar. Tú vas a tener problemas. No, Fausto no le va a contestar. No, porque como ellos se iban matando y ellos se dicen de todo, él tampoco la respeta, así que. Es el mandado. Es el mandado. Es el mandado. Es el mandado que le voy a dar. De todo. Y voy a dejar. Le voy a dejar este mensaje claro. A los canalcitos de YouTube y la vaina. Catherine, no. La familia. No lo pongo igual a él. Fausto no entra así a eso. La familia es sagrada. Denle a la figura. Denle al artista, denle a la controversia, pero la familia es sagrada. Hay gente que no se quiere ver involucrada en este tipo de cosas. Y más decirle vicioso. Yo no soy vicioso, o sea que Fausto sí lo es. Yo no soy alcohólico. Yo no tomo alcohol y yo me puedo dar mi trago y emborracharme. Y no es un delito. Bueno. No es un delito tomado, aquí la mayoría tomamos. Me doy mi traguito o cosas, pero la familia es sagrada, Amelia. Santiago tiene que tratar de controlar eso. La familia es sagrada porque... Yo conozco a Fausto. Fausto es explosivo emocionalmente. Bien. Señores, vamos a culminar nuestro espacio el día de hoy. La jornada laboral de esta semana ha llegado a su fin. Nos reencontramos el lunes aquí en Capicúa Radio Show. Y la reflexión es la siguiente. La farándula es para los faranduleros. El espectáculo es para la gente que está en la industria. Pero la familia debe ser respetada. Nos vemos el lunes.